¿Ustedes han dado la vuelta? ¿Por la plaza? Sí. ¿Han conseguido novio? No, todavía no. Ustedes ven al frente de mí es la parroquia de San Miguel Arcángel, que se empezó a construir en 1831. Miren, hay varias parroquias ahora aquí en San Miguel, pero esta es la más importante, pues, donde la gente regularmente pues viene a casarse, ¿no? Es más, dicen que tienes que apartar la boda con un año de anticipación. Gardacheros, el día de hoy me encuentro en San Miguel, el Alto, Jalisco. ¿Saben por qué? Miren, hay un video muy viral en donde dicen que el 75% de población es mujer en este lugar y que en las noches vienen a dar una serenata, a dar la vuelta a buscar novio. El día de hoy en la Ruta de la Gardacha, además de comer muy rico en este bonito pueblo de los Altos de Jalisco, vamos a comprobar si esto es una realidad o solamente es un mito. Yo soy Lalo Villar, esto es la Ruta de la Gardacha. Vean qué bonito se ve el kiosco. Vénganse, vamos a descubrirlo. Acompáñenme. Miren, para empezar, este pueblo fue fundado en 1187. Antiguamente se llamaba Atoyanalco, que significa al otro lado del río. Una de las cosas más bonitas de este pueblo es que muchas construcciones están hechas de cantera rosa, lo cual le da un toque bastante colonial y bastante bonito a este pueblo. ¿Qué tan cierto es eso de que hay muchas mujeres y pocos hombres aquí en San Miguel? Donde quiera, hay más viejas que hombres y ya no hay público. Oiga, ¿y cómo es la costumbre de que den las vueltas a las mujeres? Y dar vueltas, la serenata en la noche. ¿Y ustedes consiguieron novias así? Él aquí ya se casó, ya está abuelito. Este se quedó sin casar. Dijo. Como el buen torero, tirarle el capote y sin vistió, ya chingaste. Ah, muy bien. ¿Usted consiguió novia así en la serenata? Así fue, al chingarazo, así. Cuéntame, ¿es real o no es real que hay más mujeres en San Miguel? Sí, antes obviamente se veía más, pero por ejemplo ahorita sí es evidente que hay más mujeres que hombres. Hasta cuando das la vuelta en la plaza. ¿Y todas las mujeres están buscando novio? No, solo algunas. No, no todas, también se juntan con sus amigas y así a dar la vuelta y nada más a platicar entre ellas, pero no es como que obligatorio que si das la vuelta es a buscar novio. ¿Es cierto que el 75% de población es de mujer? Ay, claro que sí. Y yo, claro que sí. ¿Y qué tan cierto es que todas las mujeres el domingo salen a dar la vuelta a buscar novio? Ay, no se cree. Bueno, no sé, a lo mejor varias. Si quieren buscar novio, pues sí, ¿verdad? Y yo a lo mejor sí. Si salen con el plan de... Pero es mucha demanda. ¿Y cuál es la tradición de la serenata? Sí, pues ese es el buscar novio. Ah, ese, o sea, ese es el objetivo de buscar novio. Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ustedes vienen a buscar novio? No. Yo no. No. Salimos nomás a dar la vuelta, pero no a buscar novio. Yo no. ¿Y por qué creen que las mujeres dan la vuelta? ¿Qué es lo típico, lo tradicional? ¿O por qué es tradicional? Yo pienso que es por la diversión de ver qué pasa cuando das la vuelta, a ver si conoces a alguien nuevo. Especialmente en septiembre, cuando vienen gente de otros pueblos, a lo mejor conoces a alguien que no habías visto antes. Y es lo que todas las muchachas ven que las otras están haciendo. ¿Ustedes conocen a alguien que hayan conseguido novio? Yo creo que mi mamá, que está acá. ¿Y su hermana? ¿Ustedes consiguieron novio? Sean honestas, por favor. Tres. Ah, conocí un muchacho que vive en la plaza desde algunos años. Este pueblo que es muy afecto a las corridas de toros. Dentro de su gastronomía típica es todo lo derivado de la leche, la cajeta, los dulces típicos, el rompope. Además también la birria, que esa la vamos a ir a comer al mercado, porque además aquí hacen birria de puerco. Vamos a ver qué tal está, ¿no? Thank you.
Este es el platito chiquito, miren, vale 20 pesotes, es birria de puerco y birria de res, ya combinada ahí, todo de una vez. Miren, algo que es importante, aquí hay salsa que pica, salsa que no pica, ustedes pueden elegir, ustedes pueden decir de la que enchila o de la que no enchila, así nomás. Aprovechito. Miren, la combinación de las dos salsas, a mí en lo particular me gustó, me gusta bastante. Realmente no pica. Una doradita. No está... Junto con las salsas es como se vuelve ya con más un caldito, por así decirlo. En cierto punto, la verdad es que pareciera como si estuviera comiendo unos tacos de cabeza con salsa. Ojo, cuando me refería a los tacos de cabeza, era como si fueran tacos, pues digamos como del puerco, o sea, de la cabeza de cerdo. Esa es la diferencia. ¿Aquí quién trabajaba? Mi papá y mi mamá. ¿Cuántos años tenía aquí? Mi papá tenía 14 años. Y nosotros tenemos un año aquí. Oiga, ¿y de dónde consiguió la receta su papá? De mi papá fue taquero en México también. Allá de Oaxaca. Ellos son los taqueros famosos de Arandas. Sí. Ah, ¿usted es de Arandas? Yo soy de Jesús María. Yo soy de Jesús María. Pero desde 14 años vivimos aquí. Yo desde los 14 años. Oigan, lo que me cuentan de aquí es que el mercado, miren, ya en la terracita ya se pone pues más olón. La verdad que está muy chiquito este mercado. Esta birria, a mí en lo particular, lo único que no me gustó fue el nombre. No sé por qué llamarle birria. Miren, comer la carne de puerco de esa forma, a mí en lo personal, sí me gustó. Es como si agarraras la carnita del pozole, te la llevaras, le pusieras salsita y te hicieras unos buenos tacos. Más o menos, pero como está hecha al vapor, eso la hace que sea mucho más suavecita, que agarra mucho más el sabor. Las salsas no pican absolutamente nada, pero la verdad sí puedo decir que es un lugar que tienen que probar. Lluvia aquí y miren, estamos en Gallardo. Por lo que me platicaron, Gallardo es un restaurante que tiene muchísimos años aquí en San Miguel el Alto. Y me dijeron que había dos cosas que tenía que probar: una, las enchiladas, y la otra, la pachola. Miren, uno como come de más, yo me pedí la combinación de Toño, que viene pachola y dos enchiladas. Ya nada más. Y en lo que pasa en la lluvia, miren, vamos a probar esto. No, tenemos que hacerlo. Yo creo que lo principal es la pachola. Vean cómo es, ¿eh? Ven que dijeron que era carne molida. Déjense, vean. Oh, está buena, está buena. Tenemos dos salsitas, esta que es la ya conocida de aceite, esta pica bastante. Vamos a echarle nada más poquitillo, tortillita. Yo creo que esta combinación se me hace bastante buena, No les voy a mentir, las enchiladas no son la maravilla del mundo, pero creo que ya con la pacholita ahí es donde se puede hacer como ese mix que esté bueno. Me ganó más esta pacholita. Oigan, debido a esta bendita lluvia, ya nos tuvimos que meter.
Pero bueno, ahí les van mis conclusiones de lo que acabo de probar. Miren, la pachola me gustó. Creo que está un poco sequecita porque en sí pareciera como solamente pues carne enchilada, pero no, ese toque por mitad creo que le da un toquecito, pero para mi gusto la hace un poquito más seca. Así que yo lo que les recomendaría es que le echen una salsita. Agarren una tortilla y échense unos buenos taquitos. Para las enchiladas, como les dije, miren, no creo que hayan sido las mejores, pero creo que esta combinación, yo lo que pediría es estos dos. Porque así me voy bien servido, ¿no? Me voy probando lo tradicional de aquí de San Miguel del Alto y creo que con eso tengo bastante. Puntos extras, miren, eso sí, a la cerveza artesanal, que en mi punto de vista, la verdad es que está buena. Miren, lo importante es que ustedes vengan y disfruten lo que es México. ¿Cuántos años lleva aquí el restaurante? Pues calculo unos 65 años. ¿Por qué se llama Gallardo? Por el apellido de mi familia. Oiga, ¿y qué es lo más tradicional de este lugar? El restaurante, las enchiladas, básicamente las pacholas, el molcajete, los platillos típicos. ¿De qué horas a qué horas está abierto aquí? 9 de la mañana, iniciamos 9 de la mañana, cerramos 10 y media, 11 de la noche. ¿Qué días? De lunes a lunes. ¿Y dónde se encuentran ubicados? En el centro de la ciudad, justo a la plaza principal, a un costado de la presidencia municipal. ¿Y cuánto vale la pachola? La pachola, 88 pesos. ¿Las enchiladas? 75 pesos. ¿El combinado otoño? La combinación de otoño, 98 pesos. ¿La cerveza tradicional? 22 pesos. ¿Dónde hacen la cerveza tradicional? La artesanal, dice usted. La artesanal, perdón. Aquí en la orilla del pueblo, en un rancho, justamente. Garnacheros, pues miren, los estragos de la lluvia hizo que no pudiera grabar la serenata. Espero me dé otra oportunidad, de verdad, para poder venir aquí y disfrutar ahora sí su serenata. Yo lo que les puedo decir es que miren, esto solamente es un mame o un cosa a medias. ¿Por qué? Porque en muchos pueblos de Jalisco pasa lo mismo. Las mujeres dan la vuelta y los hombres se quedan pues esperando a ver qué, les dan su rosita y toda la cosa. No lo pudimos ver, no lo pudimos constatar, pero lo que me han contado es que sí pasa, sí, hay muchas mujeres que vienen de otros pueblos aquí. En septiembre son las fiestas buenas, vengan en septiembre porque ahí sí van a encontrar una cosa maravillosa. Eso sí, miren, como en todas las regiones de Jalisco, sobre todo aquí de Los Altos, las mujeres son increíblemente guapas. Así que si tú fuiste alguien que te pasaron a la zona del Friendzone, vente a Jalisco a ver si aquí mínimo agarras un resfriado, bueno, como nosotros. Cuídense mucho, disfruten las esas maravillas que pasan aquí en México, disfruten sus fiestas. Yo soy Lalo Villar y esto es La Ruta de la Garnacha. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que si les gustó este video, miren, los invito a que se suscriban a los consejos de la jefa de La Ruta de la Garnacha. Y acá les voy a dejar otro videito para que sigan conociendo México. Los saludos de este video son para Sin Pelayo, para Carla Arellano, para mi carnal Luis Martínez. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.